¿Sabías que la fidelización está puesta en entredicho? La fidelización ha sido tradicionalmente señalada como el objetivo que deben perseguir las organizaciones en su relación con los clientes. Todo ello dio fruto al desarrollo del enfoque del marketing relacional y de los populares programas de fidelización. No obstante, en un momento, en un entorno en el cual los consumidores se encuentran sujetos a la oferta de múltiples compañías competidoras, debemos de poner en entredicho su carácter exclusivista. De hecho, en el gran consumo se rechaza la existencia de la fidelidad, planteándose la frecuencia de compra y la compra media como las variables fundamentales. Se propone la incorporación de nuevas métricas como puede ser la participación, incluso la penetración por categoría. Es por ello que las organizaciones lo que deberán hacer es tratar de monitorizar el comportamiento de sus clientes. En primer lugar, ser capaz de identificar el comportamiento real de los usuarios consiguiendo que compren en su categoría. En segundo lugar, ser capaz de, a través del comportamiento de esos usuarios perdidos, ver su comportamiento efectivo. Y en último lugar, ser capaces de enriquecer la experiencia de compra y ese vínculo con la marca.